Everybody make like a nice circle around him. Give him some room to breathe. Let's not go crazy. Okay? Okay? Okay, come here. Okay, échale. Let's go. Canelo, ¿cómo fue tu experiencia en Inglaterra? No, bueno, muchos fans por allá apoyan mucho el boxeo y me gustó. Me encantó ir por allá a conocer. Ya tenía muchas ganas de ir y de poder conocer a los fans que están por allá. ¿Qué tan loco ha sido esta gira promocional? ¿Londres? ¿Nueva York? Los de lado Ángeles, a lado. ¿Sabes lado qué día es y qué hora son ahorita? Bueno, pues no sé, sé qué día es porque mi mente estaba limpia, pero ¿qué día es? Pero sí está un poco cansado, ¿no? Pero es parte del trabajo, es lo normal. Ya después de hoy, mañana hacer unas cuantas cosas más y podernos ir a descansar un poco y empezar el entrenamiento. ¿Cómo va a ser tu plan de entrenamiento precisamente para este pelea? No, bueno, vamos a hacer como siempre, al 100%, ¿no? Y enfocado 100% al estilo de americano, un estilo rápido, elusivo, que son los que se complican, ¿no? Un poco, pero bueno, esperemos estar listos. El estilo europeo precisamente es complicado para los mexicanos, para los latinos, ¿no? Así es complicado, pero creo que he peleado con todos los estilos en el boxeo y pienso estar listo para el 7 de mayo. Saúl, habla de abrir la nueva arena. Julio César Chávez abrió el MGM, Oscar el Mandalay, ahora es turno abriendo el T-Mobile. Así es, me siento muy contento, me siento orgulloso de poder estar inaugurando esta arena tan grande que seguramente va a ser sede de grandes eventos y voy a quedar en la historia ahí, ¿no? Como el primer peleador en abrir esa arena, me siento muy contento. Vienes de una gran victoria sobre Miguel Cotto. Habla un poco de esa pelea y cómo te va. No, me siento muy contento, me siento orgulloso de haber logrado lo que logré en el 2015, de haberle ganado a Miguel Ángel Cotto. Para mí, pues es entrar en la historia, ¿no? Y me siento muy contento. Saúl, motivado. ¿La preparación será en San Diego otra vez? Como siempre en San Diego, sí. ¿En el peso cómo estás, Saúl? ¿En el peso? No, bueno, ahorita vamos a empezar a entrenar. Estamos obviamente pues arriba, como siempre, ¿no? Lo que es normal, pero es parte de es normal. Saúl, aquí, acá. Saúl. No, mira, yo me preparo siempre para los 12 asaltos, ¿no? El knockout es impredecible. Me voy a preparar para los 12 asaltos, si se llega a dar bueno, y si no, pues estaré listo para. Okay, one second, over here. Saúl, en la pelea con Cotto te tocó estar en el otro lado de la mesa, él era el que decidía muchas cosas. Ahora te toca a ti estar en el lado del timón. ¿Qué es lo que tú pediste, qué es lo que tú pusiste a tu favor, qué piensas que es a tu favor en este caso ante Canelo? No, mira, yo creo que las cosas básicas, ¿no? Las cosas básicas que se deben de hacer. Nada en especial. Creo que todo se dio como se tenía que dar. Justo, y por eso aceptaron. Por eso aceptaron, ¿no? Porque se hacen las cosas bien y yo no exijo muchas cosas, ¿no? Obviamente cuando se tiene que exigir, se exige. Porque hoy tengo la oportunidad de hacerlo.